Pregúntame por Cristina, che. Te pregunto. A ver, espérate, vamos, vamos a empezar. Sí, sí. Sí, Ahí está. ¿Qué opinas de Cristina? ¿Qué está pasando? Uy, Cristina está... tiene un problema muy Uy, serio. Uy, Dios santo. Sí, pobre Cristina, tiene un problema muy serio. Eh, yo recuerdo cuando Cristina. Eh, digamos que cuando pierde Scioli la elección y estaba todavía Cristina en el poder. Hubo una carta abierta de Ricardo Darín. Que la publicó en Facebook, una carta abierta hacia Cristina. Y recuerdo muchos párrafos, porque fue una carta espectacular. Pero ahí hubo un párrafo donde Ricardo le decía que en poco tiempo, después del 10 de diciembre, cuando entregara el poder, a lo mejor un día iba a llamar por teléfono a algún lugar y le van a dejar esperando. Y fue premonitorio. Sí, ¿no? Cristina, eh, todavía después de 10 meses, 11 meses, no se dio cuenta que eso ocurre. Cristina está tan desequilibrada que no se dio cuenta que ya no tiene más poder. Que en el momento en que se sacó la banda y con eso hizo escarapelas. Agarró el bastón de mando y lo puso para que el malbón del fondo no se vaya de costado y lo clavó en la tierra. En ese momento el poder se fuma, se desvanece y no existe más nada. Cristina lógicamente estuvo 12 años en el poder y eso te hace como un callo, te acostumbra de una manera. Ahora, 11 meses pasaron y Cristina todavía sigue confundiendo el poder ejecutivo con el poder judicial, la persecución que pueden llegar a ser políticamente con la cantidad de delitos que están comprobados y que cometió. Y aparte tiene otro problema muy serio, que es que está siendo asesorada por gente que la ve cerca de, de la cornisa y parece que la quiere empujar. Sí, 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 sí. Porque lo que está ocurriendo judicialmente con Cristina es algo que no se puede creer. Cristina acaba de pedirle a Bonadío que acelere porque quiere tener inmediatamente el juicio oral por el caso del dólar, la venta de dólar a futuro. Cristina debe pensar que la corporación judicial es imbécil y que no se dan cuenta de lo que Cristina está pretendiendo. Le quiero avisar a Cristina que Bonadío no le va a dar el juicio así hasta abril o mayo o junio del año que viene, porque los plazos legales los va a poner él. Y porque Cristina está pensando, o le han dicho, porque Cristina no tiene ni título de abogada ni cerebro para pensar esto, o sea que está escuchando gente que a lo mejor de abogacía seguramente sabe más que ella. Pero no son buenos asesores. Que hay que disgregar la cosa, hay que tomarla de a poco y que este era un juicio que a lo mejor en este juicio oral tenía más posibilidades de sacar la barata. Le quiero avisar a Cristina que ninguna de las causas, porque ella pide que la enjuicien ya por esa, pero se olvida de pedir, por favor, que la enjuicien por Otesur, o por la ruta del dinero, o por los sauces. Ninguna de esas causas necesita más pruebas. Ya está todo listo. Pero es como que todos estos muchachos, los fiscales y los jueces, están preparando para tirarle a Cristina con perdigones de un calibre tan gigante y todos al mismo tiempo, que va a ser imposible que Cristina no salga, por lo menos con graves heridas. Ella está intentándolo. Pero es imposible. Y me dirán, ¿pero cómo estos jueces? ¿Y por qué estos jueces a lo mejor con el tiempo han podido cambiar su casa? ¿Han podido tener un auto lindo? Algunos, como Freyler, se le fue la mano. Pero no llegaron a robar lo que robó la familia Kirchner. Porque Cristina fue tan enferma que esta es la primera vez en la historia. En que una persona no solo involucra y vuelve chorros a sus hijos, sí. vuelve chorros a sus padres. Sí, sí, sí. sí Entonces esto pasó, ya ¿no? no tiene explicación ni biológica. Y aparte se no... a defender con el tema de lo de la madre y lo otro. Por día, eso, que se están esto metiendo no tiene explicación. Por no, favor. No, nos están metiendo. Estos son las pruebas. Yo dije... Eh, en Twitter uno de los mensajes míos de hoy, que a lo mejor es el que festejaste vos, que la señora anda con andador, porque Cristina dice que anda con andador, y a lo mejor se lesionó repartiendo las cartas, porque como era cartera, dejemos no de joder con esto, por favor. Esto es una familia de delincuentes y una gran asociación ilícita. Ahora, lo que está preparando la comunidad judicial es tirarle con un obús en el medio del pecho, todo al mismo tiempo. Entonces ella no maneja los tiempos, ella ya no maneja nada, se lo tiene que meter en la cabeza, ya no puede manejar ni gente, porque ya jun no junta más de 50. Entonces, bueno, evidentemente tenés un problema. Pero sabes qué pasa, que para Colmo, y lo, lo más triste de todo esto, como decís vos, quizá no junta más de 50, pero esos 50 están todavía en algunos lugares muy Está específicos. Bien. Sí, sí que lamentablemente es una de las pocas cosas que le puedo yo a criticar a este gobierno de que no haya tomado la, el toro por las astas como corresponde quizás por falta de personal por de, de, no la sé, gobernabilidad la gobernabilidad sí porque también se puede poner gente que no esté tanto tiempo que no sea tan sospechosa llamémosle eh, y que se prepare con el tiempo porque nadie nació sabiendo no no estamos de pero poder. si vos Aparte ves que, que hay gente enquistada que te está haciendo daño que se sí, está sí, metiendo sí, sí, palos sí, sí. en la rueda yo prefiero sinceramente eh, voy a decir algo me voy a desdecir de algo Encima tiene mala voluntad con el gobierno y con todo lo que lo rodea, es demasiado, es demasiado bronca, el peso para llevar. A mí lo que me da bronca muchas veces, o oh, esta gente que ha quedado en puestos claves dentro de, de todo lo que es el gobierno nacional, provincial y municipal, sí. eh, que lamentablemente no aprovechan eh, la posibilidad que les están dando que no ven la posibilidad que les están dando y después se sienten cuando les toque el momento, porque ojo que el momento les va a tocar, porque uno se va a terminar cansando de todas estas eh, tocadas de traste que le están haciendo, y el día que le toquen, van a decir, uy, mirá lo que me hicieron, qué injustos que son. Aquí hay gente que lamentablemente está en cargos que no tendrían que estar, que están cumpliendo funciones que le quedan muy, pero muy, muy grandes y no ponen ni siquiera voluntad para poder ir aprendiendo un poquito y jugar o caminar con lo que es este gobierno, no bueno pero es que no están para, no están para aprender, no, no yo creo que no, eh, están, no están para, para eh. están para llevársela del fin de mes y exactamente, de eso se trata, de eso se trató siempre porque tampoco llegamos eh, hay una cosa que acá la gente habla, ahora resulta que eh, el kirnerismo descubrió la pobreza y ellos no pueden ignorar, y esto es un dato de la realidad, ellos tomaron el país con un 15% de pobres y hoy hay 30. Entonces, evidentemente, tienen que hacerse cargo. Y, y en su momento no querían hablar de los pobres porque era estigmatizarlo. Y ahora piden, por favor, hablemos de los pobres, señores, porque no sí, hablamos pero, antes. Pero aparte, argentinos, por favor, piensen bien, ¿eh? ese 15% más que hay... No se hizo en menos de un año. Eh. No, no ¿Qué 15%? 50%. 50 por ciento. Bueno, ese 50%. Es un 50%. No, no se hizo eh, eh, en menos de un año. Esto viene de no, 12 por años por de mal gobierno. Pero bueno, amigos, amigas, llegó la hora. Lamentablemente nos vamos a tener que despedir. Y les digo que nos encontramos el jueves que viene a las 13 horas en esto que dimos a llamar. Algo ha cambiado en la historia. Y creo que de a poquito, entre todos, lo vamos a cambiar. Chao.